El evento es para conmemorar y para dar a conocer a las y los mexicanos que el 29 de septiembre, a partir de esta fecha, vamos a celebrar el Día del Maíz. Vamos a reconocer que el maíz es el origen de este país, que sin maíz no hay país. Vamos a recordar que hay toda una tradición ancestral de milenios y que a lo largo de todo lo que es la cosmogonía de las culturas originarias siempre estará presente el maíz a través de muy diferentes virtudes, de muy diferentes maneras, de muy diferentes poemas. Es muy importante recobrar esta identidad que tenemos como país con el maíz, ¿no? Entonces, estos espacios que se abren ahorita pues son excelentes y ojalá no se abran nada más cada año, ¿no? Sino que continuamente se estén dando este tipo de, se abran este tipo de espacios para seguir promocionando este cultivo ancestral y nuestro, ¿no? El uso de cultivos transgénicos no es una opción. Esto ya está demostrado. Llevamos desde el 94 registrando cuáles son las consecuencias al ambiente, a la alimentación, inclusive al rendimiento de esta tecnología transgénica y no ha dado los resultados prometidos. Estamos en contra de el transgénico y a favor de nuestros maíces originarios. Este país tiene 56 familias de maíces originarios. Somos el país del maíz de los cinco colores. Mantengámoslos vivos.